Muy buenas noches, amigos televidentes. Sean bienvenidos a otra entrega de este su programa de salud conversando con el Dr. Ellis. Tenemos en la noche de hoy un tema interesantísimo. Vamos a hablar acerca del dolor pélvico crónico. Dolor pélvico crónico se refiere al dolor que experimentan millones de mujeres en su área de la pelvis, ya sea relacionado con el útero, con los ovarios, con las trompas de Falopio. En especial vamos a tocar el tema de la endometriosis, que afecta, como mencioné, millones de mujeres, puede ser causa de un dolor incapacitante todos los meses en la mujer, dolor con la relación sexual, dolor cuando te llega la menstruación, dolor de espalda, dolor al orinar, dolor en las piernas, causa de infertilidad, así como muchos otros síntomas, como veremos en el transcurso del programa. La endometriosis afecta, según los últimos datos, al 10% de todas las mujeres. Quiero, antes de desarrollar este tema, responder algunas preguntas del programa anterior de las amigas televidentes que nos hicieron durante el transcurso de la semana. En el programa de la semana anterior estuvimos hablando acerca del embarazo gemelar. Y una de las preguntas fue, ¿cuánto debo de comer extra o adicional durante el embarazo gemelar? Y la respuesta es 500 calorías adicionales. Si estás supuesta por tu peso, por tu tamaño, a comer, digamos, 2,000 calorías y estás embarazada de gemelos, de cuates, como le llaman, tu ingesta debe ser 500 calorías adicionales. En un embarazo de un solo bebé es 300 calorías adicionales. Con la lactancia, 500 calorías adicionales. Con el embarazo gemelar, 500 calorías extras de lo que usualmente comes. ¿Cuánto debo aumentar en peso si tengo un embarazo gemelar? Aproximadamente, lo normal en un embarazo de un solo bebé es entre 18 a 25 libras, 18 a 28 libras más o menos. Con un embarazo gemelar, lo ideal es que aumentes de peso 10 libras por encima de eso. Es decir, de 18 a 25 libras, 10 libras más, de 28 a 35 libras es lo normal de un embarazo gemelar. Otra pregunta del programa anterior con relación al embarazo gemelar es, ¿a qué edad es que usualmente se alivia la mujer que tiene un embarazo gemelar?